lo que callamos las mujeres. Juga un poco más, Alfonsina. Ya se le ve la cabecita. No puedo. Tú puedes, mi amor. Ya casi nace. Me duele, Rodrigo. Vamos, vamos. Tú puedes, mi amor. Aquí viene. Es niño. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Rápido, ¿qué pasa? A cuidados intensivos. Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene nuestro vino? Rodrigo. Te amo. Y yo a ti. Me gusta esto de despertarnos antes de que suene la alarma. Y el teléfono. Hola, ma. Hola, mija. ¿No te desperté? No, ya estaba despierta. Perdona que te moleste, pero quería saber si nos puedes llevar a la terapia de tu hermano. Tu papá tiene un compromiso. Ah, no la molestes, mamá. Ella tiene que hacer sus cosas. No, dile a Dani que no es ninguna molestia. Me baño rápido y voy por ustedes antes de ir al trabajo. Ay, ya ves. Dice que no hay ningún problema. Como quiera. Dani, no te serví el pan. No tengo hambre. ¿Está de malas? No se ha sentido muy bien. ¿Otra vez los riñones? Tiene otra infección. Pero no te preocupes, ya lo están tratando. Ok, los ven un ratito. Bye. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me preocupa que las infecciones de Dani sean cada vez más seguido. ¿Los medicamentos no lo están haciendo bien? Mira, amor, sabes que tiene un buen doctor y bueno, pues confía. Seguramente es algo de su condición, nada más. Sí. Yo sé que no debería preocuparme tanto, pero Dani es mi hermano y lo amo. Tal vez debería confiar un poco más en su doctor. Tienes razón. Tienes un gran corazón. Estoy seguro que vas a ser una excelente mamá. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y me muero por tener hijos contigo. No era necesario que me trajeras hasta acá, Clarisa. Pero mi mamá es una terca. Yo no tengo que venir todos los días. Ay, te hace bien salir de la casa, Dani. Sí, además yo creo que sería muy bueno que te viera el doctor. Ya me dijo mi mamá lo de la infección. Es lo mismo de siempre. ¿Para qué hacen tanto alboroto? Oye, yo sé que no te has sentido bien, pero no por eso tienes que portarte grosero, ¿ok? Sí, perdón. Hola, Dani. Hola. No se preocupen. El doctor lo va a ver al rato y la psicóloga ya lo está esperando. Sabemos que no ha estado de muy buen ánimo. Tiene su carácter. Señora, los pacientes necesitan apoyo extra cuando no se sienten bien físicamente, pero es natural. Tienen que estar muy fuertes emocionalmente para que su cuerpo reaccione de una manera positiva a las enfermedades. Claro. Gracias por el apoyo, Jimena. Ya sabe que en casa todos lo estamos animando. Lo sé. Con permiso. Bye. Mamá, ¿estás cansada? ¿Cansada? ¿De qué o qué? Bueno, de que Dani se enferme tan seguido, de tener que traerlo a las terapias, de ayudarle en todo lo que tiene que hacer. ¿Me estás preguntando si estoy cansada de tu hermano? No, mamá, no es eso. Menos mal, porque sabes perfectamente que adoro a tu hermano. Ma, y yo también, y mi papá, y todos. Pero no por eso podemos ignorar la realidad. Sabemos que la condición de Dani puede ser muy agotadora hasta para él mismo. Prefiero no pensar en eso. Tu hermano para mí siempre fue un regalo, un milagro. Pudo haber muerto, lo dijeron los doctores. Pero no, sobrevivió para estar con nosotros y enseñarnos lo que es la fe.
Sí. Mamá, ¿qué hubiera pasado si yo también hubiera nacido con discapacidad? Ay, hija, uno no decide esas cosas. Si Dios quiso que tu hermano fuera diferente, su plan tendría. Hubiera sido lo mismo contigo. Mejor momento del día, regresar a casa. ¿Y cenar? ¿Qué pasó? Es Dani. ¿Por qué? ¿Dijo algo el doctor? No. Mis papás quedaron de hablarme cuando supieran algo, pero aparentemente no hay mucho que hacer. Es un callejón sin salida. Usar sondas le produce infecciones, pero si no las usa, corre el riesgo de padecer insuficiencia renal crónica. Pero, ¿cómo? Yo pensé que tu hermano estaba bien controlado, que estaba bien de salud. Digo, a pesar de lo de la falta de movilidad. Y lo está. Mis padres han invertido toda su vida para que Dani se mantenga sano, pero desde que nació, sus riñones se vieron muy afectados. Y si le fallan, podría... No, no, amor, eso no va a pasar, ¿eh? Tranquila. No lo sabemos, amor. Nadie tiene la vida comprada. Exacto, amor. Tú lo dijiste, nadie. Ni él ni nosotros. Hoy estamos aquí. Estamos vivos y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que disfrutar el momento. ¿Es verdad lo que dijiste en la mañana? ¿Que quieres tener hijos conmigo? Obvio. Desde que te conocí, desde que nos casamos y desde siempre. ¿Y alguna vez has pensado en cómo serán? Pues guapos, inteligentes y si son niñas, pues hermosas como tú. Y si son niños, pues musculosos como su papá. ¿Sanos? Claro, mi amor, sanos. Nadie piensa en lo contrario. Es que eso es lo que me preocupa. Mis papás tampoco pensaron en eso antes de que naciera Dani. Ni siquiera cuando iba a nacer yo. Simplemente se aventaron a tenerme así, sin preguntarse si yo podía nacer con lo que Dani. ¿Por qué lo dices? ¿Tú crees que...? ¿Que nuestros hijos podrían heredarlo? No lo sé, amor. Pero la verdad es que sí me lo pregunto. Mira, yo amo a mi hermano y doy la vida por él. Pero la verdad no quisiera que mis hijos tuvieran que vivir lo que él vivió. Él es una persona feliz, lo sé. Pero a veces me pregunto cómo hubiera sido su vida si pudiera caminar, si no tuviera que tomar medicamentos todos los días, poder vivir sin una sonda, que en su niñez pudiera haber corrido, saltado. Bueno, bueno, si eso es lo que te preocupa, podemos investigar. Podemos enterarnos un poquito más, podemos preguntar. Bueno, ¿y si me dicen que sí? ¿Que nuestros hijos podrían heredar la enfermedad de Dani? ¿Estarías dispuesto aún así a tener hijos conmigo? Creo que no deberíamos pensar en eso ahorita. Si tenemos un hijo con la condición de mi hermano, ¿lo querrías? ¿Lo querrías igual? Claro que sí. Mira, tu hermano es un chavo increíble. No puede caminar, tiene problemas de salud. Pero eso no le quita el derecho de recibir mucho amor. ¿O sí? No, claro que no. Thank you.
Hola, Clarisa. No me dijo tu mamá que venías hoy. De hecho, ¿tus papás ya hablaron con el doctor? Sí, ya sé. ¿Está todo bien? ¿Quieres que le llame a Dani? No, no. Lo que pasa es que venía a ver si podía hablar contigo, Jimena. ¿Me podrías regalar unos minutitos, por favor? Claro, vamos. Gracias. Siento mucho sacarte del trabajo. Sé que tienes muchas cosas que hacer. Pero eres una de las personas más allegadas a Dani y a mi familia y te tengo mucha confianza. No, no te preocupes. ¿Me puedes contar conmigo? Mi esposo y yo hemos estado hablando sobre tener hijos. ¿De verdad? ¡Felicidades! Pero tienes miedo de que puedan heredar lo que tiene Dani. ¿Podrían? Dani nació con mielomeningocele. Es un defecto de nacimiento por el cual la columna vertebral no termina de cerrarse. Es como una especie de espina bífida. Sí, sí, lo sé. Es solo que hasta el nombre es difícil cuando piensas que tu hermano nació con la columna vertebral por fuera de la piel, en todo lo que tuvo que pasar, en las cirugías, en la falta de movilidad y terminas por llenarte de dudas. Hay un 5% de mielomeningocele del cual se desconocen las causas. Pero en la actualidad se sabe que la enfermedad no es hereditaria. O sea que mis hijos podrían no tenerlo. La principal causa de los defectos del tubo neural es la deficiencia del ácido fólico. Sí, he escuchado que es muy importante que las mujeres embarazadas lo tomen. No solo eso. Los jóvenes deberían de tomarlo desde que entran a una edad reproductiva, tanto hombres como mujeres. ¿Dani? Vi que te fuiste con Jimena. ¿Está todo bien? Sí, tu hermana tenía algunas dudas. Mías. ¿Y por qué no me preguntas a mí directamente? Como te puedes dar cuenta, soy perfectamente capaz de entender. Jimena, gracias por atenderme. Lo que necesites. Dani, te veo en el grupo. Oye, ¿por qué estás tan de mal humor, Dani? No estoy de mal humor. Estoy harto de que me traten como si no tuviera voz ni voto. No hacemos eso. Mi papá y mi mamá hablan con los doctores a mis espaldas, como si no quisieran que escuchara. Yo sé que estoy enfermo, ¿sabes? Yo soy el que siente la fiebre, yo soy el que tiene dolor. No soy ningún niño. Tal vez solo están preocupados por tu salud y no quieren angustiarte. Sé perfectamente que mis riñones no están bien y sé que las infecciones son cada día peor. Pero estoy consciente. Ya tengo 27 años viviendo con insuficiencia renal. La sonda, la silla de ruedas son prácticamente una parte de mí. No me malentiendas. Soy un hombre pleno y feliz. Y no quiero culpar a nadie de mi enfermedad. Ya aprendí a quererme y a valorarme con ello. Lo que no entiendo es que ustedes, que mi familia, no me apoye. Yo toda mi vida he creído en ti. Entonces, ¿por qué hablabas con Jimena a mis espaldas? No estaba hablando de ti, Dani. No directamente. Quiero ser mamá. Y tenía algunas dudas sobre... Si... ¿Sobre esto? Sí. Mis papás y yo te amamos. Pero la verdad es que... si yo tuviera un hijo con tu condición, lo querría igual. Pero no es necesario que lo tengas para quererlo. Escúchame bien. Esto no se hereda. Es congénito. Es una malformación que tengo desde el embarazo de mamá. A veces olvido lo fuerte y lo capaz que eres y te trato como un niño chiquito. Sé perfectamente cómo está mi cuerpo. Conozco mi enfermedad. Pero también sé mis posibilidades. Si tú te cuidas como debes de cuidarte, no tienes por qué preocuparte. Sabes, vas a tener hijos muy sanos y lindos. Y vas a ser una muy buena mamá. No sé qué haría sin ti, Dani. Eres mi fuerza. Pásele. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué lo recogiste tú, Clarisa? ¿Qué te dijo el doctor? No hablé con el doctor. Nada más te dije que pasaba por él porque ya estaba muy cerca. Es todo. Ya ves, te dije que mi mamá se preocupa de todo, pero de nada. Es que como no te sentías bien, Dani, yo pensé que... Está bien, mamá.
Ya no tienes por qué preocuparte. Mis riñones están igualito que ayer. Hola, pa. Hola, hija. ¿Te quedas a cenar con nosotros? Sí, supongo que puedo acompañarlos un ratito. Nada más le voy a mandar un mensajito a Dan para que no me espere. Me voy a lavar las manos. ¿Quieres que te ayude, hijo? Ma, yo creo que a Dani le gustaría tener un poquito más de espacio. Deberíamos de darle aire porque ya no es un niño. Lo chequeamos muchísimo. Claro que no, hija, pero necesita ayuda. Tú misma me lo dijiste ayer. Sí, yo lo dije, pero creo que a él le gusta más su independencia. Clarisa, Dani no es como tú. No es totalmente independiente. Yo sé que no, ma. Mi hermano tiene una enfermedad congénita, pero él lo sabe y es feliz con ella. Ay, qué fácil es hablar. Cuando tengas hijos, verás que no es lo mismo abrir la boca que ponerlo en práctica. Justo he estado platicando con Adán acerca de hacernos papás pronto. Por eso estaba hoy en el hospital, platicando con Jimena acerca de la posibilidad de que mis hijos hereden la enfermedad de mi hermano Dani. Pero ella me explicó que el mielomeningocele es una enfermedad congénita, que no se hereda, y que en la mayoría de los casos es una consecuencia de la falta del ácido fólico. Ah, sí. Las vitaminas. En mi época, ninguna de nosotras las tomaba. No se usaba. ¿Tú no la tomaste con Dani? Ni contigo tampoco. ¿Cómo? A pesar de tener un hijo con una enfermedad congénita, ¿no te cuidaste en tu segundo embarazo, mamá? Ya te dije, no se usaba. Mujer, sí se usaba. El médico trató de advertirnos. Nos habló de las vitaminas, de los cuidados prenatales, de las consecuencias. Tal vez no fue muy específico con lo del ácido fólico, pero sabíamos que si queríamos tener otro hijo, tenías que tomar vitaminas, mujer. Y tú decidiste no seguir los consejos. Mira, yo no veo a Dani como un padecimiento o una enfermedad. Es mi hijo, igual que tú. Él vino al mundo como Dios quiso. Y yo no iba a entrometerme en sus planes. Si de él estaba que tú fueras un angelito como tu hermano, así iba a ser, con o sin vitaminas. O sea que deliberadamente decidiste que si yo nací enferma, también estaba bien. Mira, decidí creer en lo que siempre he creído, que uno no es Dios. Tampoco tomé ácido fólico contigo y mírate, tú caminas mientras que Dani... Es un angelito. No, eres un milagro, hijo. No, mamá, el milagro es que yo haya nacido sana. Porque una cosa es que con mi hermano tú no tuvieras la información, pero otra muy distinta es que teniéndola no hicieras nada. ¿Qué onda, amor? ¿Te esperaba hasta la noche? Es que no puedo entender a mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo siempre he sido muy respetuosa con sus creencias. Toda la vida pensé que su fe la ayudaba a mantenerse fuerte. La vida con Dani nunca ha sido fácil. Todos los días se vive con cierta angustia de que no esté bien, de que se enferme. Pero ahora sí fue demasiado lejos. ¿Puedes creer que después de que nació Dani, mi mamá estaba al tanto de las razones de su enfermedad y aún así no hizo nada para evitar que yo viviera lo mismo? No te entiendo. ¿Puedes ser un poquito más clara? Lo que tiene mi hermano no es hereditario. También descubrí que se puede prevenir en el 70% de los casos. O sea que tu mamá pudo haber prevenido que Dani naciera con la enfermedad. Sí, pero no lo sabía. Tras el nacimiento de mi hermano, el doctor le dijo cuáles eran las mejores maneras de cuidarse para que sus siguientes hijos nacieran con salud. Y mi mamá simplemente decidió no pelarlo y arriesgar mi vida. ¿Qué caso tiene que ahorita te atormentes con eso? Tú estás bien. Es que yo jamás le haría algo hacia mi bebé. Mira, nadie pone en duda el amor que le tenemos a Dani. Pero si yo tengo la opción de elegir, siempre voy a elegir la salud. Sobre todo si se trata de un bebé, de mi bebé. Bueno, ahora nosotros lo sabemos. Podemos elegir, podemos tener un hijo completamente sano. Y eso es lo importante. Eso está en nuestras manos. Tú y yo vamos a ser bebés. Pero los vamos a hacer con conciencia, no dejándoselo a la suerte. No comiste, ¿verdad? Antes se sabía muy poco del ácido fólico. Había muchos mitos y leyendas urbanas. Los consejos sobre el embarazo incluso se pasaban de generación en generación, con sus aciertos y sus fallas.
Sí, lo sé, pero el doctor sí le dio las herramientas necesarias a mi mamá para cuidarse en su segundo embarazo. Y aún así no lo hizo. Ok, yo nací sana. Pero ¿qué hubiera pasado si yo también hubiera nacido con una enfermedad? ¿Y crees que vale la pena atormentarse por algo que no sucedió? No. Lo que vale la pena es hacer algo al respecto. Yo sí quiero embarazarme, pero con conciencia. Y mi marido está conmigo. Me da mucho gusto escuchar eso. El otro día no pudimos terminar la conversación, pero me gustaría darte más información sobre el ácido fólico. Como te decía, no solo se toma durante el embarazo. En realidad deberíamos tomarlo desde que empezamos una etapa reproductiva, que es alrededor de los 13 o 14 años. Pero en esa edad no se piensa en ser mamá. No, pero sí en cuidar tu salud. Con vitaminas. El ácido fólico es una vitamina, forma parte del complejo B. Se ha comprobado que ayuda a evitar muchas enfermedades, tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. Reduce el riesgo de tener algún padecimiento cardiovascular, de que aparezca alguna anemia o de cáncer. No, eso no lo sabía. Yo pensé que nada más se tomaba en el embarazo. No, no solo en el embarazo. Pero si estás embarazada, debes tomarlo para evitar que el bebé pueda tener algún defecto del tubo neural. O sea que para ahora ya tengo más de 10 años de atraso. Debería empezar a tomarlo ya mismo. Actualmente se habla de embarazos de 12 meses. Es decir, que 3 meses antes de intentar tener un bebé, tu marido y tú se deben preparar con alimentación, con cambios saludables a su rutina diaria y tomando ácido fólico, los dos. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que mi marido también tiene que tomarlo? Claro. De hecho, si quieres, vamos a mi oficina. Tengo algunos folletos que te puedo mostrar y así tienes más información. Ok, vamos. Vamos. Gracias. Tu mujer te va a dar ácido fólico. Al parecer lo tenemos que tomar los dos. Los dos contribuimos en la formación de la placenta y los hombres, pues, en el desarrollo. No inventes. Esas son cosas de mujeres. No, no. Ya estuve investigando y sí, sí tenemos que tomar los dos. Es importante. ¿Y también vas a aprender a tejer chambritas? ¿Qué pasó, campeón? Ay, amigo, qué hormonal te me has vuelto últimamente, ¿eh? Ten cuidado, no te vayan a crecer las caderas. Qué tonterías, ¿verdad? Mira, te voy a dar un consejo. Así es como funciona. Tú metes el gol. Las mujeres tienen al bebé y punto. Ley de la vida. Sí, sí, sí. Tienes razón, compa. Pues yo mejor me espero y pensar que me iba a tomar yo el ácido fólico como si me fuera a embarazar ni que yo fuera vieja. ¿Para qué? Ahora sí, empezamos. Hola, ma. Qué bueno que me llamas. Quería hablar contigo solo el otro día. No, no me gusta pelear contigo. ¿Qué? ¿Qué tiene? No, mamá, ya terminé. Ahorita voy para allá. Bye. Hola, hola. Ay, qué bueno que llegas. Tengo que salir corriendo. Mira, Clarisa, ya lo pensé y no me voy a tomar las pastillas. ¿Qué? Pues esa vitamina de mujeres, no me lo voy a tomar. Adán, ya lo platicamos ayer. No, no, no. Tú me obligaste a decir que sí, amor, pero es una estupidez. ¿Una estupidez? Es para mujeres. Eso no es para hombres. Perdóname, no sabía que cuidar la salud solo era para nosotras. Ah, pero claro, se me olvida que ustedes los hombres son a prueba de balas, ¿o no? No, 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 no es eso. Pero ácido fólico, digo, Clarisa, por favor. En mi vida había escuchado eso. Mira, hoy platiqué con Nacho. Él nunca lo tomó. A mí nunca me bajó de mandilón o me bajó de vieja. No. Vaya, qué ofensa. No sabía que me había casado con el rey de los machos. A ver, mi amor, no es que me ofenda. Sabes que no soy macho, pero hay límites. Mira, la verdad es que siento que esto de tu hermano te está afectando demasiado y creo que no es el momento y tal vez no estás lista para tener hijos.
Adán, yo estoy lista. Al parecer estoy más lista que tú, que te estás portando como un patán. Pero ¿sabes qué? Tal vez tienes razón. Tal vez no es el momento. O no sé. Tal vez tú no eres el hombre indicado para mí. A ver, espérame. ¿Qué estás diciendo? Solo digo que uno cree conocer a las personas. Pero ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar de esto y mucho menos contigo. Amor. Mira, hija. Dani está más enfermo de lo que te habíamos dicho. Ya tiene un año que sus riñones empezaron a fallar casi por completo y por su enfermedad me fue imposible conseguirle un donador y ya no hay mucho más que hacer. ¿Y por qué no me dijeron nada? Yo pensé que solo era una infección. Así fue al principio, hija, pero las cosas se fueron complicando y ya lo único que quisimos fue que no sufriera, que estuviera lo más cómodo posible. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? ¿Eh? ¿Qué tantas cosas más se guardan? ¿Cuántos secretos más? Te lo ocultamos, hija, por tu bien. Por mi bien, claro. Así como por mi bien, también decidiste que no te ibas a cuidar en tu embarazo. En tu segundo embarazo, porque si yo nacía mal, era porque Dios así lo quería, mamá. Mira, no me vengas ahorita con eso. Sí, mamá, sí te vengo con eso. Porque la culpa, si yo nací enferma, no era de Dios, sino de ustedes, por no hacerse responsables. ¿Y saben qué? La culpa de que mi hermano se esté muriendo tampoco es de Dios. ¿Vas a culparme en estos momentos por lo que le está pasando a mi hijo? Mamá, solo digo que hay cosas que se pueden evitar. Yo nunca hice nada porque mi hijo sufriera. ¿Lo entiendes? Porque no lo sabías. Pero yo... ¿Querías que yo sufriera? Doctor, ¿cómo está? Pues que Dani ya no quiere regresar al hospital. Para ser honestos, yo creo que no es necesario internarlo. No es necesario prolongar esta agonía. Dani está en paz consigo mismo. Yo considero que ustedes también deberían de ponerse en paz con Dani. No hace falta que llores. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que estabas tan mal? No quería que te preocuparas. Yo soy tu hermana y no es justo que no me hayas dicho la verdad. Que me haya enterado hasta ahorita que... ¿Qué? Que me estoy muriendo. Está bien. Yo estoy bien. Desde que era un niño, sabía que tenía una enfermedad y aprendí a vivir así. Siempre supe que no iba a caminar y que tenía una discapacidad y una manera diferente de ver el mundo. Una manera mía. También sabía que mis riñones no eran fuertes. Las posibilidades de que esto pasara eran altas. Yo nací así. No culpo a nadie. Mi mamá debió saberlo, Dani. Cuando uno se embaraza, debe hacerlo con conciencia. Yo no la culpo por lo que le tocó vivir. Ella no tenía la información, sus decisiones, ¿sabes? Vivir así me hizo más fuerte. Hermanita, yo estoy preparado. Viví y disfruté una vida feliz. Y estoy listo para lo que viene. ¿Cómo puedes ser tan valiente? Quisiera ser la mitad de la valentía que tú tienes y no tener miedo a nada. No tienes que ser como yo para no tener miedo. No deberías tenerlo. Puedes dejar de vivir tu vida por mí.
y empezar a vivir tu vida. Dani. Dani. No, Dani, no, por favor. No me dejes, Dani. Dani. Que no debería de tomar. Para calmar la tristeza. Esa no se va a calmar, papá. Se suponía que a partir de hoy empezaba mi nueva vida rumbo a la maternidad. Sin alcohol, con verduras, ejercicio, vitaminas, ácido fólico. Qué irónica es la vida. La vida. Siempre. Tiene un mensaje. Solo. Hay que escucharlo, hija. ¿De verdad? ¿Cuál crees que sea? Hija, cuando tu madre y yo decidimos tener otro hijo, estábamos aterrados. No era fácil decirle que sí a la posibilidad de tener otro niño enfermo. Ningún padre quiere eso. ¿Y entonces por qué corrieron el riesgo? Perdón, creo que no es el momento para hablar de eso. Sí, sí, sí. Sí es el momento, hija. Y eso es precisamente lo que quiero que escuches. El médico nos habló sobre las vitaminas, sobre los cuidados prenatales, los riesgos. Pero tu madre no quiso hacerlo. Ella se sentía culpable por la enfermedad de Dani y decía que por su culpa, Dani estaba enfermo. Y decidió que si íbamos a tener otro hijo, iba a tener las mismas posibilidades que el primero. ¿Las mismas posibilidades de nacer enfermo? ¿O sano? Para ser justos con Dani. Yo sé que esto es muy difícil de entender, hija, pero en ese momento lo único que quise fue apoyarla, hacerla sentir que ella no era culpable de la enfermedad de Dani, que ella podía tener hijos sanos. Qué tontos somos los hombres, como si eso dependiera nada más de ella. ¿Y qué lo digas, papá? ¿Y ahora? ¿Cambiarías tu decisión? Dani. Fue. Es mi hijo. Y lo amé desde el primer momento en que lo vi con todo mi corazón. Y eso es lo que quiero pedirte, hija. Que ames a tus hijos con todo tu corazón. Y eso implica que les des el derecho a la salud, que te cuides. Sí. Mira, tienes que reconocer que te has portado muy extraño, que estás exagerando y de que eso de que tome cosas para mujeres está muy raro. Adán, ¿sabes qué? No puedo ahorita. ¿Entonces qué? ¿No lo hablamos o no tenemos hijos? Tú mismo me dijiste que no estoy lista. No quise decir eso. Sí estás lista. Sí, estamos listos. Nada más que te comportas de forma muy extraña y me siento muy confundido. Digo, todavía no te embarazas y ya estás actuando un poco loca. Es que eso es lo que no entiendes, Adán. No me voy a embarazar yo sola y no estoy loca. No dije que lo estés. Nada más dije que te estás portando así. Y entiendo que te obsesione la idea de tener un hijo como Dani, pero... Dani está muerto. ¿Qué? Eso, Adán, que mi hermano murió esta tarde en mis brazos, justo mientras tú estabas aquí en la casa pensando que tu esposa es una loca y que está obsesionada y que te quiere volver vieja. Eso no es justo, Clarisa. ¿Por qué no me dijiste? Traté de decirte que se había puesto mal, pero tú llegaste con tus reclamos machistas, imbéciles y sin sentido. Mira, Clarisa, tú eres lo más importante para mí. ¿Por qué no me dejas estar a tu lado? Eso es lo que más quiero, Adán.
que estés a mi lado. Siempre pensé que lo estabas y que estábamos juntos en esta vida, pero ahora veo que no. Que cada uno mira para sí mismo. No, mira, lo del embarazo, lo de tu hermano son cosas diferentes. ¿Lo son? Ahora más que nunca quiero tener un hijo. Y quiero tener un hijo sano. Así que elige. O nos embarazamos los dos, o mejor aquí terminamos. ¿Cómo van los antojos, compañera? Tú tranquilo, ¿eh? Cualquier cosa, ahí traje unos tecitos. Para las náuseas, ya sabes. ¿Sabes qué? Ya basta. Épale, qué genio. Sí que te pegó duro el embarazo, ¿eh? Ah, ya sé. Seguramente tú estás así con ese mal humor por la hinchazón de los pies. ¿Y te crees muy chistosito? Ay, relájate, hombre. Tranquilo. Son bromas. Ah, bromas. ¿Y me ves con una sonrisa en la cara? Bueno, mira, perdón, pero a mí sí me causa mucha gracia que tu mujer pues te quiera poner ropita de maternidad y esas cosas, o sea. ¿Sabes a mí lo que me causa mucha gracia? ¿Qué? Y se me hace incomprensible que tu mujer aguante un imbécil como tú. Con mi mujer no te metas, no la metas, ¿ok? Bájale. No, 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 bájale tú. Porque para un embarazo, la responsabilidad no solamente la tiene la mujer. También los hombres somos parte de ese bebé que se está formando, de ese bebé que va a nacer. ¿Y sí? Yo soy un hombre con toda la extensión de la palabra. Y pienso tener un hijo con mi mujer, pensándolo y con amor. ¿Qué? Es más, brindo por mi felicidad. Brindo por el ácido fólico. Y brindo por la salud de mis hijos. Bueno, salud, pues. Mamá, hija, ¿cómo estás? Estoy bien, hija, estoy bien. Papi. Estamos en paz, hija. Sabemos que le dimos a Dani todo lo que estuvo en nuestras manos. Yo pude haberle dado más. Pude darte más a ti, Clarisa. Mujer, ya lo hemos hablado. Somos una pareja y la responsabilidad era de los dos. Aún estoy luchando con ello. Pero tengo mucha fe. Y sé que pronto encontraré la resignación que necesito. Y que tu hermano perdone mis errores de juventud. Mamá, Dani no tenía ningún resentimiento contra ustedes. Al contrario, solo agradecimiento. Y yo también vengo a darles las gracias por haberme dado a un hermano que me enseñó el significado de la valentía y la fortaleza. Te admiro tanto, hija. Y a Dani y yo venimos a darles una noticia que estoy segura que le hubiera encantado a mi hermano. Estamos por empezar un embarazo de 12 meses. Sí, eso quiere decir que vamos a tener un bebé, nos vamos a preparar de manera consciente y con todo el corazón. Pues yo ya estoy muy ilusionado por ustedes y por mi nietecito. Les espera toda la felicidad del mundo. Y a su hijo, una vida llena de posibilidades, Clarisa. Gracias. ¿Estás segura de esto? Más que segura, Jimena. Yo quiero estar aquí como voluntaria y poder apoyar a la gente con discapacidad, como mi hermano Dani. Quiero demostrarle que siempre voy a estar muy agradecida por haberlo tenido en mi vida. ¿Y qué dice el bebé? Ay, el bebé está muy feliz. Y según mi doctor, con 5 meses cumplidos, completamente sano. Jimena, yo quiero darte las gracias por haberme abierto los ojos en cuanto a los cuidados prenatales que debía seguir. Es parte de mi trabajo, Clarisa. La salud es un derecho y prevenir enfermedades como el mielomeningocele y otras formas de espina bífida es una realidad. Sí. Si todos supiéramos que en nuestro país, en cualquier centro de salud, están obligados a darnos ácido fólico,
podríamos evitar que muchos de los niños nacieran con la enfermedad. Eso estamos intentando, concientizar a la población de la importancia de los cuidados prenatales, el ejercicio, el ácido fólico y la planeación del embarazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Hola. Amor. Y sobre todo dejar, pero muy en claro, que un embarazo es de dos.